Ya les llegó el video, me imagino, ahí al chat. Vamos a tener dos videos ahí. Muy bien. Muchas gracias. Bien, ya está compartida la pantalla ya. ¿Quién está compartiendo, ya. Perdón? Entonces ya. Yo, okay, mirando, adelante. Diana. Adelante. Ok. Bueno, aquí estamos en la página principal. Vamos a ir hacia abajo y vamos a encontrar, bueno, aquí donde dice hablemos de, donde dice hablemos de nosotros, el foro. Entonces damos clic aquí en Perdón, foro. Diana, veo nada más tu pantalla de Skype. No, Oh. No veo la otra Así, pantalla. Okay, tengo que ponerle en otro lado, simplemente compartir y ya abro la otra ventana. Es que aquí no sé cómo. Sí, creo que sí ya tienes que está. compartir. Sí, cuando le ponga compartir, le pone pantalla completa. En pantalla completa, presiona la imagen y compartir. Sí. Ok. Me imagino que nada más le presionó Skype. Está en donde dice que es que me parece escritorio, ventana y vista previa. Entonces le tiene escritorio. Pero no se ve tampoco movimiento, como que quedó congelado. Okay. A ver, a ver, no, ¿quién es se que anima de los demás compañeros? Sí, voy a quitarlo porque creo que es en internet. Sí. Adelante, adelante. Ya, ya aparece. ¿Ya, maestro? Ya la veo. Ok. Bueno, ahí ya entramos directamente a lo que viene siendo la unidad número 1, que es la manejo de la plataforma de Moodle. Y aquí es donde tenemos nosotros nuestra actividad que se refiere a la del foro. Bueno, hay una información previa. Se nos da la bienvenida y aquí está donde se nos está solicitando que hablemos de nosotros. Quiénes son mis compañeros y demás, que es el foro en el que necesitamos participar. Hacemos un clic, se abre la ventana donde nos muestra un video de lo que se espera de esta actividad, ¿sí? Y ya en la parte de abajo, ¿sí?, vamos a activar el foro, ¿sí?, en donde dice presione aquí para iniciar lo que viene siendo la discusión. Hacemos un clic y ya visualizamos la información de lo que han compartido nuestros compañeros, ¿sí? En este caso, aquí estamos visualizando a cada uno. Si yo deseo responder a algún comentario que hizo alguno de los compañeros, en este caso, el maestro Saúl nos envió saludos a todos los compañeros. Si deseo responder, lo que voy a hacer es presionar un clic en la parte donde dice responder. Hago clic y aquí estoy ya en posibilidad de escribir un mensaje directo hacia el maestro. Nos comentó también, ¿sí?, que tenemos la opción de poder elegir la opción esta de avanzada que se encuentra en la parte derecha, ¿sí? Al hacer un clic, se va a desplegar un formulario más completo donde yo puedo escribir algún texto. Le puedo agregar algunas imágenes, le puedo dar algún formato, etcétera. Por ejemplo, voy a escribirle aquí, muchas gracias, maestro, por compartirnos
sus conocimientos en el manejo de las TICs. Ok, por ejemplo, si yo deseo acompañar esta información, bueno, puedo seleccionar el texto y ponerlo a lo mejor en negrita, cursiva y otra demás información que es para darle formato al texto que yo voy a compartir con mis compañeros. Nos mencionó acerca de que podemos agregar imágenes, audios, videos, podemos compartir algunos archivos. Estas otras opciones, ¿no? Y que no, todavía no nos ha comentado el maestro, que creo que a lo mejor nos las comenta más adelante, pero tiene que ver con los enlaces o vínculos que puede tener uno si deseo yo compartir alguna otra información ahí con mis compañeros. Estos emoji, que son muy comunes, también pues podemos tener la oportunidad de compartir ahí algunos al momento de que deseemos enviar la información. Una vez que terminamos, ¿sí? Pues ya elegimos la opción de enviar al foro. Y pues ahí nos queda ya la respuesta del maestro. Si se fijan, es algo similar como si estuviéramos trabajando el Word. Así es. En realidad, es parte de... O sea, aquí se agrega el video. En Word se puede adjuntar un video, un audio. Aquí la diferencia es que podemos grabar directamente. Bien. Creo que no está difícil. Es cuestión nada más de practicar un poco. Y ustedes lo van a hacer continuamente, lo van a trabajar durante su carrera. Lo importante, uno, que sepan manejar lo que es un foro, dos, subir un archivo a la plataforma. Y ya lo demás es poner atención en el texto, las indicaciones que se les da para que ustedes realicen, ahora sí, con su propia práctica, el realizar sus actividades. Yo les recomiendo que utilicen Word, hagan su actividad y posteriormente la lleven al foro que van a ustedes en su momento a utilizar. Si van a trabajar para subir un archivo, pues lo hagan en el Word o en algún otro sistemito, programita, y suban su archivo y vayan teniendo en su momento un control de sus actividades, vayan haciendo carpetitas de por ejemplo, materia plataforma módulo. Esas son las actividades que llevé en esa materia para que ustedes lleven su propia historia. Eso les recomiendo y es parte de la administración de cada uno de ustedes. Muy bien, ¿puedo continuar? Sí, profesor. Adelante. Ok, maestro. Perfecto. Muy bien. Entonces, si se fijan, la unidad 1 dice, unidad 1 conociendo la plataforma móvil. Desactivamos el micrófono, por favor. Ok, gracias. La unidad 1, conociendo plataforma Moodle, tiene actividad 1, problematización, disposición; actividad 2, adquisición, organización; actividad 3, procesamiento de la información; actividad 4, aplicación de herramientas; y aplicación de las herramientas tiene varias actividades. Estructura de los cursos, perfil del usuario, adjuntar un archivo, participar en un foro, utilizar un chat, participantes del curso, ver tus calificaciones en Moodle, por módulo, ver tu cardex de calificaciones, una actividad para reflexionar, que es la actividad 5, y finalmente comentarios generales sobre el curso. Todo eso hay que desarrollarlo, por favor, para que e iniciemos el segundo curso. Bueno, si se fijan, son varios foros los que vamos a trabajar en este curso. Pero ustedes se han de preguntar, y lo voy a decir rápidamente, porque estamos entrando a la metodología de estudio, a la metodología para aprender sincrónica, o mejor dicho, de forma sincrónica, de forma que en su momento ustedes puedan llevar un proceso de aprendizaje
como es la problematización, disposición, adquisición y organización, y el procesamiento, ya posteriormente la aplicación. Si se fijan, una actividad lleva a la otra actividad. No hay que brincarse actividades. ¿Por qué? Porque cada actividad tiene el porqué de cada una de ellas. Y ahorita lo vamos a estudiar muy brevemente. ¿Quién me decía que es pedagoga o da clase en educación básica? Si conoce la metodología de Robert Marzano. ¿Sí me escuchó? ¿Todavía? Sí. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bien, bueno, básicamente lo siguiente. Miren, esta metodología nos permite ir aprendiendo paso a paso. Primera actividad, ¿en qué consiste? Problematización, disposición. Cuenta qué conoces de la plataforma Model. Sí, adelante. No sé si está compartiendo pantalla. Ah, ¿no se ve mi pantalla? No está compartiendo. Ah, ok. Va. Una disculpa, ¿eh? A ver, ustedes me dicen si ya la están mirando. Sí, ya. Listo. Pero el escape. Ahí está ya. Muy bien. Una disculpa, ¿eh? Unidad 1, conociendo la plataforma Moodle. Bien. Es lo que les comentaba. Actividad 1, problematización, disposición. El porqué de cada una de las actividades. Problema, disposición. En la metodología de aprendizaje nos vamos a encontrar con un problema. Y de igual forma, si queremos nosotros resolver esa problemática, lo vamos a responder con la disposición para poder resolver la problemática. Muy bien. ¿Resolvemos el problema o lo dejamos ahí? ¿Sí? Por ejemplo, le voy a preguntar a Diana. Diana, abre tu micrófono, por favor. Sí, profesor. Muy bien, Diana. ¿Tú a qué carrera vas? A trabajo social. Trabajo social, muy bien, Diana, perfecto. Háblanos, por favor, sobre lo que viene siendo la reforma electoral de México. Ya te metí en un problema, ¿no? Sí. ¿Conoces? No. Muy bien. No conoces, perfecto. ¿O quién conoce? Ya nos metimos en un problema. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos conocer sobre la reforma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiarla. Primeramente, tener esa voluntad de aprender, la voluntad de querer nosotros adquirir ese conocimiento. Entonces, esa primera actividad precisamente problematiza y nos lleva a la disposición para abrirnos al cambio, para abrirnos a esa actitud positiva de querer querer resolver el problema de lo que nosotros en su momento desconocemos y queremos nosotros aprender. Ese es el primer paso. El segundo es la actividad 2, adquisición y organización. Si nosotros queremos aprender, por ejemplo, de la reforma electoral, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Natalie, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
hacer si queremos aprender sobre la reforma? Jesús. Pues lo que tendríamos que hacer es buscar o consultar por diferentes medios para poder aprender eso, ¿no? O sea, tengo que consultar, ir a diferentes investigar. Fuentes. Así es. Investigar. No hay otra. Investigarte. Adquirir. Lo dice la segunda actividad. Adquisición. Consumir. Y organizar la información. Ya tengo yo la información. Tengo libros. Tengo videos. Tengo información y media. Tengo una terón aquí de libros que me hablan sobre el tema. Muy bien. Pregunta. Ahí me voy a dar. Ya tengo toda mi información. Tengo que hacer qué para proseguir con mi aprendizaje. O tengo que organizar mi información por fechas, por ¿sí? Hay que organizarla, hay que adelante. Procesar esa información, ¿no? Para hay que poder procesar. Hay que procesar. Entonces, el tercer paso sería procesar la información. Procesar. Podemos discriminar, podemos analizar, podemos hacer muchas cosas en ese tercer paso. Podemos depurar aquí. Cuando ya tenemos ya procesada la información, lo que nosotros ocupamos de ella, ¿qué sigue? ¿Qué continúa, Verónica? A ver, no te alcanzas a escuchar. Analizar la información. Eso sería en el procesamiento, en el tercer paso. ¿El cuarto paso cuál sería? Sería como presentar la información, ¿no, maestro? Por medio de algún documento, aplicar. Algún escrito. Sería aplicar ya la práctica, vámonos. Ya tenemos toda la información procesada, analizada, ahora vámonos a la práctica. Ya tenemos el conocimiento, lo teórico. Ahora vámonos a la práctica, a la aplicación. ¿Sí se entiende? Si sí. Se fijan, vamos paso por pasito. ¿Qué sigue después de la aplicación? ¿Nos vamos a quedar ya con las manos cruzadas? ¿Qué sigue? ¿Podemos mejorar en la aplicación? Ya nos salió. Pues qué bueno. Ya aprendimos. Excelente. ¿Nos podemos quedar ahí? Hay otro paso bien importante. Cuando nosotros, en su momento, ya practicamos, ya aplicamos, llegamos a un proceso de aprendizaje, se puede decir cuando decimos que, mira, era de esta manera, lo podía haber resuelto así, ya me cayó el 20, ya lo entendí, llegamos a un proceso que se llama de metacognición, la conciencia de nuestro propio aprendizaje, y es donde nosotros podemos reflexionar y podemos nosotros ampliar nuestro conocimiento y proseguir con más aprendizaje y compartir ese aprendizaje. Y por eso mismo, es esa actividad 5, lo positivo, lo negativo, qué quito, qué pongo. En su momento, ustedes lo van a ir aprendiendo porque en esto consiste sus cursos. Está dividido en estas 5 actividades por cada una de las unidades, que en un momento más se los muestro. Y de esa manera es como vamos a ir aprendiendo y cómo está estructurada la plataforma, si se fijan. Cada unidad tiene 5 actividades. La primera, ¿cómo se llama la primera actividad? Problematización, disposición. La segunda, adquirir el conocimiento. La tercera,
procesar la información. La cuarta, aplicación. Y la quinta sería reflexión acerca del aprendizaje, la metacognición. Esa es una sola unidad en este curso, manejando plataforma. Cuando ustedes ya estén en sus cursos ya formales, van a tener hasta 6 unidades. 6 unidades de 5 actividades. Serían 30 actividades, pero ahorita no se asusten. Lo que quiero es que entiendan ustedes lo que viene siendo la estructura de los cursos, que efectivamente por unidad son 5 actividades. Y cada actividad tiene un nombre y tiene el porqué. Primeramente, problematizamos y nos abrimos al conocimiento. Segunda, adquirimos el conocimiento, organizamos nuestra información. Es donde vamos a investigar. Tercero, hay que procesar, depurar la información. Cuarto, vamos a aplicar las herramientas o aplicar en su momento el tema que vayamos a aplicar. Y posteriormente, la reflexión acerca de la pesquisa. Voy a mostrarles un curso, ya casi para irnos, de cómo quedaría los cursos que van a llevar ustedes. Voy a ir a un curso de alguna especialidad. Un momentito. Está también muy lento mi servicio de internet. Y vueltas. Bien. Eso, comentarles que nos estaríamos mirando, ¿qué les parece? Es lunes, martes, el jueves. O sea, tendrían del 10 al 13 para terminar este primer curso. ¿A qué hora, maestro? Podríamos el día jueves. Sí, a la misma hora. A la misma hora, sí. El jueves 13, se nos estaríamos mirando a la misma hora. Muy bien. Okay. Voy a una materia de licenciatura rápidamente para... Vamos a tomar... Bueno, ahí está, necesidades y problemas sociales. Muy bien. Así rápidamente. Unidad de competencia 1. La realidad nacional. Fíjense nada más. La realidad nacional. ¿Qué sabes sobre la realidad nacional? Entonces, ¿cómo jugamos con el tema? Problematización, disposición. ¿Qué sabes de la realidad nacional? Es tu problema y hay que, en su momento, investigar acerca de la realidad nacional con adquisición y organización. Después procesa sobre la realidad nacional, aplica sobre la realidad nacional y reflexiona sobre la realidad nacional. Unidad de competencia 2, aspectos generales de la economía. ¿Qué sabes de economía? Platícame. Problema, ¿qué sabes? Pues no sé, no hay ningún problema. Vas a aprender en la actividad, adquisición y organización, porque vas a investigar generales de la procesar, ya vas a tener información en esas 2 actividades. Posteriormente vas a aplicar y vas a reflexionar. Y la unidad de competencia 3, ¿quién la puede explicar? Diana, adelante. ¿Cómo podemos jugar con esta metodología? En este caso, los problemas socioeconómicos y políticos contemporáneos. Fíjense, el problema y la disposición. Es decir, el conocimiento previo
de lo sí, que viene siendo el tema. La segunda es adquisición de organización, vas a investigar. La tercera vas a procesar sobre el tema. La cuarta vas a aplicar sobre el tema, los problemas. Y la quinta vas a reflexionar sobre los problemas socioeconómicos y políticos contemporáneos. Estructura social de México. ¿Qué sabes sobre la estructura social de México? Cuéntame. Pues nada, no hay ningún problema si no sabes, pero tienes disposición para aplicar, para investigar, para adquirir y organizar tu información, estructura. Después vas a procesar, aplicar y reflexionar. Y finalmente viene una actividad integradora sobre el tema y una autoevaluación. Jóvenes, ¿se entiende la parte de cómo vamos a estudiar con las actividades? Creo que sí, pero sobre la marcha van a pasar saliendo las dudas. Claro que sí. Aquí lo importante, que no dejemos de hacer actividades, que nos vayamos actividad por actividad. No brinquemos de la 1 a la 3. Y les voy a decir por qué. Y ustedes lo van a encontrar en estos momentos. Jesús, ¿qué sucede si dejamos de hacer la actividad 2, adquisición y organización? Pues no vamos a poder procesar, maestro. No vas a poder llegar a los siguientes pasos. No vas a tener información. Así es. ¿Por qué? Porque aquí es donde investigas, es donde vas por los libros, por los videos, por todo. Entonces no vas a tener nada de información. No vas a procesar, no vas a aplicar, no vas a reflexionar. Esa actividad es 2, donde aplicas también. Súper importante. Entonces, si se fijan, hay cadenita de la 1, a la 2, la 3, la 4 y la 5. No hay que brincarse ninguna actividad. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta que tengamos? No, profesor, solo en el transcurso de estos días, entonces tenemos que realizar las actividades, ¿verdad? Tenemos de aquí al jueves para terminar el curso número 1. Hay que terminar el curso número 1, manejo de plataforma móvil. Hay que irse actividad por actividad. Así como participó en el foro, va a tomar la actividad 1, problematización y disposición. Realiza la actividad, participa en el foro, ya lo hizo usted, ya participó. Se va a la actividad 2, 3, 4, hasta terminar, hasta la metacognición. Y ya, nos vemos el día jueves, pero terminado este curso. El jueves voy a explicar todas las herramientas que ustedes van a realizar. Si ustedes están ese día, prácticamente yo les estoy haciendo la tarea porque se las estoy explicando. Y ustedes hay que empezar a analizar y aplicar. ¿Dudas? ¿Qué les pareció? Todo bien, maestro. Gracias. Adelante, los escucho, Natalí, Jesús, Mónica. Muy bien. Pues no queda más que agradecer y nos miramos el día jueves, 9 de la noche, por favor. Va a ser pues más o menos el mismo tiempo, porque ahora nos llevamos porque vamos comenzando y apenas nos estamos ambientando, pero aproximadamente es el mismo tiempo que nos vamos a llevar a cabo. Les voy a enviar los videos, vean los videos, por favor, les van a servir bastante, y les voy a enviar los videos de esa sesión para que los vayan mirando. Va a ser más tecnológico este segundo curso. Muy bien, pues les agradezco a ustedes, muchas gracias por su presencia. Nos miramos el día jueves. Buenas noches a todos. Muchas gracias igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Jesús, por grabar y gracias. Vean los dos videos, por favor. Ok.
Okay, y aquí gracias. Estamos para servirles. ¿Nos los va a mandar por el chat, maestro? Los videos se encuentran ya, uno ya se encuentra en el chat y el otro, en cuanto le dé un clic Jesús, va a aparecer ahí mismo en el chat. Excelente. En automático. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Buenas noches. Hasta luego. Salimos del aire. Gracias, Jesús. Dejamos de grabar, porfa. Le estoy dando maestro, pero como que no se desactiva. A ver, yo ya le presioné. A ver, vamos a ver. Decirlo desde mi celular. ¿Le presiono de nuevo? A ver, presiónele. Sí se selecciona, pero no sigue grabando. Mire, no se preocupe, no se preocupe, salga y va a aparecer de inmediato. Ok, voy a cerrar la sesión, pues. Gracias. Sí. Gracias, hasta luego.